Un poco de las expectativas que tiene esto como líder del sector construcción aquí en Panamá, ahora con la apertura del tránsito y de la operación del canal ampliado. Bueno, yo creo que primeramente reconocer siempre la gran labor realizada por la autoridad del Canal de Panamá y todo el personal panameño que ahí labora para llevar a cabo esta obra, que en los últimos años probablemente sea la obra de mayor magnitud a nivel mundial en infraestructura. Yo creo que para todos los panameños hay una gran expectativa sobre lo que esto va a representar en términos económicos. Es innegable el impacto que se espera en el sector marítimo, el sector logístico, por la gran cantidad de buques de Neopanamax y por el mayor trasiego de contenedores por nuestro país. Esto inmediatamente debe producir, me refiero en el corto plazo, inversiones en el sector portuario para aumentar la capacidad de los puertos y toda la infraestructura de vías de acceso, energía, infraestructura de aguas para dotar las nuevas facilidades de las utilidades públicas que se necesiten para poder funcionar. Yo creo que viene una gran cantidad de oportunidad para el sector construcción en la medida que seamos capaces como país de mantener el ritmo de inversión extranjera que hemos atraído en los últimos años. Hay que tratar de mantener ese nivel. Y eso pues traería una buena actividad de construcción en la franja canalera por servicios logísticos que den soporte al canal. ¿Qué está haciendo el país bien para el tema de sostener esa cantidad de inversión extranjera y qué le hace falta? Bueno, yo creo que Panamá en los últimos años ha sido un imán para esa inversión extranjera directa. Yo creo que la ley que crea incentivos fiscales para las empresas que se establezcan en Panamá es tremendamente positiva. Sin embargo, los recientes acontecimientos con lo de el caso Wacket y con el tema de los Panama Papers crean unos traspiés que pueden desmotivar o ahuyentar a algunos inversionistas. Yo creo que es importante la forma en que el gobierno nacional maneje este caso y busque unas medidas alternativas para, junto con la empresa privada, atraer más inversiones. ¿Está el sector construcción preparado para las oportunidades que se van a presentar ahora con la ampliación del canal y el inicio de operación de este proyecto?